Atención, las autoridades sanitarias del país confirmaron la circulación de dos cepas de COVID-19 en distintas regiones del país. En Leticia, Amazonas, el Instituto Nacional de Salud confirmó dos casos de la llamada P1 o también conocida como variante brasileña. Asimismo, el ministro de Salud confirmó que en Caldas circula la llamada cepa B17, común conocida también como la cepa británica. Esta cepa ha llegado tarde a Colombia, ya se encontraba circulando en 60 países del mundo y se encuentra circulando en 12 países del continente americano